¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo estás, José? Bien. ¿Qué tal en la escuela? ¿Ah? ¿Qué tal en la escuela? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué ha dicho la maestra? ¿No? Nada. ¿Cómo se llama tu maestra? Se llama Inet. ¿Ninet? Ah, señor Ninet. ¿Qué ha aprendido? ¿Qué ha aprendido ahora? Las vocales. ¿Las vocales? ¿Cuáles son las vocales? ¿Ah? ¿Cuáles son las vocales? Yo ya sé. ¿Cuáles son? ¿Ah? ¿Cuáles son? A, E, I, O, U. Al. A, me, mi, mo, mu. Al. A, pe, pi, po, pu. ¡Ala! ¿Y números? ¿Ah? ¿Números? Yo llevo 75. ¿Deben saber? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¡Puchica! Excelente, José David. Muy bien. Felicitaciones. Gracias. ¿En Parvulito, va? Sí. Muy bien. ¿Y el cancha en kinder? ¿Ah? ¿Kinder? En... No, el cancha en prepa. Ah, prepa, va. Uh-huh. Ahí está cancha, ¿eh? Sí. ¿Cómo tengo cancha? Bien. ¿Choca la cancha? ¿Cancha ya sabe los vocales, no? ¿Ah? Ya sabe los vocales, cancha. ¿Cómo se llama tu maestro? Señor Andrea. Ah, señor Andrea. ¿Y los números? También. ¿También ya sabes el 25? Uh-huh. ¿Cuéntanos el cancha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. ¿Cuál? Repito. ¿Ah? Repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25. ¡Hala! Le faltaron más unos números ahí, pero ya va aprendiendo el canchito. Muy bien. Está con la señora Andrea, entonces. Ah, entonces la señora Andrea fue la que te dio clase a vos, ¿va? Ahora sí. Le da clase al canchito. Pero esa vez... Lo cambiaron. Lo cambiaron, pues. Pero esa vez estaba estudiando con señora Elvira. Ah, señora Elvira. Ajá. De ahí con señora Elvira me pasaba con señora Andrea. Ahí con señora Andrea y con señora Inés. ¡Hala! ¿Cuántos cambios ha tenido el José David? Y ahí con señor Ninet ahí estoy. Con señor Ninet se quedó al fin. ¿Cómo se porta, señor? ¿Cómo se porta, señor Ninet? Bien. ¿Se porta bien? ¿Y ustedes cómo se portan con ella? Bien. ¿Hacen caso? Sí. ¿Hacen las tareas? Sí. Ah, bueno. ¿No pelean en clase? ¿Ah? No. No. ¿Solo juegan? Ajá. Bueno, cuando salimos a comer, jugamos. Uh-huh. Y cuando sale también al cancha le voy a ir a ver. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, bueno. Sí. Vaya, pues. Bueno, pues que me alegro que estén bien. ¿Y de salud cómo están? ¿Ya están mejor? Sí. ¿No se han enfermado? Bien. Ah, ¿de qué? De la gripe. Ah, la gripe. Ah, sí, eso fue cuando también los llegué a visitar a ustedes allá en la casa nueva. Sí. Ahí están enfermitos, ¿va? Ajá. Sí, pues. Pero después de eso ya no ha pasado nada. No. ¿Cómo están con el estómago? ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Canchito también está bien. Muy bien. Eso está bueno. ¿Y ahí está su mamá o no? Sí. ¿Cómo se llama su mamá? Rosa Marina Popo. Ah, sí, pues. Muy bien. ¿Llamen a su mamá? No. Rosa, buenos días o buena tarde. Buenos días, buenas tardes, no sé qué hora son. ¿Cómo le va, Rosa? Desde aquí, bien. Aquí, en su casita. Sí. Bueno, pues queremos dejar claro, estimados amigos, de que Rosa se va a la casa y lo que Rosa vaya a hacer allá ya es cuestión de Rosa, porque la casa es de ella. Así que si ella va a los fines de semana, pues eso ya es decisión de Rosa, ¿verdad? Y aquí pues Rosa nos contó de que este año va a estar viviendo aquí porque por la cuestión de los niños, porque aquí están estudiando cerca. Lo que no es allá igual, porque allá sí es más complicado y el traslado también es más complicado, ¿verdad, Rosa? Así es, licenciado. Muy bien, Rosa. ¿Y cómo ha estado usted, Rosa? Pues aquí más o menos. ¿Y eso por qué más o menos? Me ha enfermado mucho también. Usted lo que le está afectando son los nervios, me estaba contando ahí don Miguel. Sí, pues, porque está delicado eso. Está poniéndose a pensar lo mismo. Ajá. Sí, ajá. Sí, no, ahorita. Sí, con problemas del trabajo y todo eso. Sí. Entonces... Gracias, don Miguel, de una vez. Don Miguel, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estamos? Por la gracia de Dios, bien. Algo sucio, pero... Sí, pues, porque está trabajando. Vimos que estaba ahí quitando unos troncos. Exacto. No es trabajo fácil, pero sin embargo... Ahí está. Ahí está luchando don Miguel también junto a Rosa.
Y yo le doy gracias a Dios primero, licenciado, y a su persona, que volvió otra vez venir por acá y todo eso, pero aquí estamos puertas abiertas, licenciado. Muchas gracias, don Miguel. Sí, y como le dije a Rosa, que venga, le dije, tomo, no hay problema, no hay nada, y ahí, aquí estamos. Gracias, don Miguel, por... Ahí luchando, y como le conté hace rato, es que todos los problemas... Y, muchos problemas, sí, Miguel. Me sentí duro, porque eso no es juguete. Entonces, ah, no es juguete. Le dije a Rosa, hay que echarle a andar, le dije, echarle la mano a tu papá. Sí, pues. Ah, entonces, decidí ahí, se grandeció, pero a ver qué tal. Espera sí, primero el Dios y a ver qué pasa. Ajá. ¿Está dura la situación en toda Rosa? Sí, ay, no me gusta por lo menos oír. Se llevaron a don Sebastián y la verdad que sí tuvimos unos roces ahí, pero convenientes, y ya de ahí me llamó y todo. Y con, ya ahorita estamos ahí ya casi conviviendo y todo eso. O sea que usted tuvo roces ahí con su suegro. Sí, y por lo mismo, por Rosa. Por Rosa. Ajá. Ah, porque se la trajo. Sí. Como no le querían dar la ropa, entonces... Ah, entonces, ese era el problema, problema de ver así. Y ya de ahí se olvidaron, entonces ya ahorita... Y ahora la mandó a llamar a don Sebastián. Y platicaron y ya. Como gente civilizada. Exacto. Entonces, para no tener, como le digo yo, a mí me gusta llegar allá abajo y todo eso, entonces, días que puedo estar allá todo el santo día y la noche, me aburro y ir a visitar el resto de la familia. Claro. Yo soy uno de esos. Estoy por aquello, visito toda la familia de mi papá y todo. Entonces, eso le digo. Pero por esos problemas no he podido. Porque solo llegaba ahí en la casa y con tía Juana y de ahí. Solo ahí nada más pasaba. Sí, pues. Sí, pues. Pero ya gracias a Dios ahí estamos y ya a ver qué sigue adelante. Bueno, pues entonces ya hicieron las paces ahí don Sebastián y don, y don Miguel. Exacto. Bueno. El pleito había sido porque no le querían dar la ropa a Rosa. Y creo que no se la dieron, ¿va? No, ya no. No se la dieron, Rosa. ¿Cómo le dije? Se perdió. Supuestamente de que a mí me dijeron a mí, pero lo robaron. Entraron a robar, pero qué raro, los barcones. Sí, están seguros. Sí, están seguros, correcto. Pero no sé si en verdad lo robaron o lo vendieron, pero ya me ya pasó todos los problemas. Sí. Ya no quiero repetir las mismas cosas porque... La que de que sale que la había enfregado aquí enfermana soy usted? Yo ¿sí, pues? Y lo que sí, lucha sí. Entre mi vida es él sí. A veces él aquí a veces así me dice que me enfermé y a todo ah donde él me dijo vos anemia porque ya solo soy y me daba ya no quería hacer nada. Me dijo, ah, no son pausados, anemia, me dijo. Sí, pues anemia. Y cabal. Cabal salió. Salió que tenía fuerte anemia. Sí, pues en laboratorios que le hicieron, va. Sí, sí. Exacto. Ajá. ¿Y ahorita cómo han hecho con la anemia, don Miguel? Mira, licenciado, fíjese que yo había tenido un par de centavos, entonces le hablé al muchacho que del novio Cindy, trabajó en farmacia, y él me dijo, mire, me dijo, hay buenas inyecciones, me dijo, vitaminado y para la anemia, pero sí es caro. Pero yo le hablo a una muchacha, me dijo, que lo venga a poner y todo eso está bueno. Y vino, pero no sé si a ella le molestó los nervios y todo. Ah, los nervios, sí, no le parecía la vena. Ah, yo me asusté porque en el primero casi le costó y al segundo un poco, pues se le hinchó el brazo. Entonces le dije, a la hora, mejor eran tres y ya no le puse la otra. Sí, entonces pues. Solo dos le puse, pero ya esas dos. ¿Era sí, entre la vena? Entre la vena. ¿No aparecía la vena? No, porque me dice la doña. ¿Está nervioso? Mil veces mejor es en la vena, digo, porque va directo, va más rápido. Sí. Entonces, y gracias a Dios miré el cambio de ella, que ya se comenzó a movilizarse y el color que ya... Sí, pues ya vino otra vez. Sí, exacto. Pero son todas las penas también que ha pasado. Sí, hombre, sí, eso le digo yo con todas las penas y por esos motivos ya no. Ve que lo que pasó con la ropa, le dije, déjelo, le dije, tomó la ropa, se compra y todo ¿sí? eso. Y ya, déjalo, olvídate de eso, le digo, porque vos ya no solo pensás en eso, le digo yo. Sí, pues sí. Evítate eso y al fin, gracias a Dios, ahí está. Sí. Como le digo que sí me hizo falta otra, pero como ella no mucho toma las decisiones si se lo va a poner o no, entonces, sí, pues. Porque la doñita me dijo que son tres. Son tres. Ajá. Ah, bueno. Son 200 que sale cada inyección. ¿Y usted cómo se siguió, don Miguel? Porque me contó también Rosa que se había enfermado del hígado, el páncreas, algo así. Ah, sí, pero ya estaba tomando un remedio así natural y ya me quitó el dolor. Me han prohibido tomar fresco de esencia. Entonces fresco natural. ¿Solo agua? Ah, agua pura o fresco natural. Ah, fresco natural, sí pues. Un de limón, mosh. Sí pues. Ajá. Sí, ahí estoy. Qué bueno, Miguel. Sí, licenciado. Que ya está recuperado y trabajando sí, prácticamente. Sí, siempre trabajando porque no hay de otro. Sí. Ajá, eso le digo yo, Rosa, porque el estómago no... Sí pues. Y como la que viéndolo bien,
que allá abajo se necesitaba algo, que ella se iba y todo eso, entonces, ¿dónde se podía dormir y todo eso? Entonces, me tuve que meter las hojas en la nuca, dijo el dicho, y yo le saqué una cama, y ya gracias a Dios, ya casi. ¿Cama de qué? No, no su cama para que... Ah, duerme. ¿Cama de...? ¿Allá en la casa está? Sí, allá en la casa. Sí, en la que Ronnie se trae el tarea, José Lavín. Ah, ¿esa cama es la que usted se llevó de aquí? No, es otra, es una nueva. Ah, pues chica, viene pues. Ahí estaba José David, yo ni me acordaba si había cama ahí o no. Ah, bueno. Ya salí de eso. Ah, qué bueno, Miguel. Por eso luego yo date cuenta, le digo, yo cuando tengo y todo eso, mejor comprar y todo eso, porque ya después otras. Sí. Ya no vienen, le digo. Cierto. Y gracias a Dios ahí luchando, ya voy. Qué bueno, Miguel. Sí, les. Rosa, el día de hoy le traigo yo aquí una despensa, mira, a favor de ponerla aquí. Esto es de parte de la madrina. Así que, por favor, Rosa, coloquemos lo que le envía la madrina. Con la respectiva notificación aquí, pues, de que a los estimados amigos suscriptores, de que Rosa sigue viviendo aquí, en casa de Don Miguel. Por cuestión de los niños que, pues... Para evitar ahí el papeleo del traslado a otra escuela, ellos van a seguir aquí, van a continuar este año. Ya el otro año, pues ya Rosa va a decidir si siguen aquí o se traslada para allá. Pero como dice la madrina, y al final de cuentas, pues tiene razón, que la casa de Rosa ahí, pues ella decide ahí dónde vivir. Esos son huevos, Rosa, son 60 huevos, si quieres déjalos ahí, porque al final son 60 huevos, pero viene una caja así bien diferente. Ajá, ahora saque todos los demás, por favor. Y ahí viene también el cereal, lo compramos ahí sin gluten para que no les haga daño ahí a los niños. Y vamos a ver entonces qué más viene ahí, frutas, las uvas que le gustan a los niños. Viene también ahí verduras. Para que Rosa les cocine bien a los niños. El pan, también la remolacha para la anemia, ¿viene Rosa? Sí. Sí, porque eso es buenísimo para la anemia. Sí. El nabo también. El nabo es para los pulmones. También para los pulmones, ¿va? Sí. Que es que todo eso natural es buenísimo para el cuerpo. Mejor que la carne, aunque la carne también es necesaria, pero por lo menos una vez a la semana. Pero la verdura y fruta tiene que estar todos los días. Y más Rosa, que ahora le está afectando los nervios, dice. Que tanto problema que ha tenido ahí. Pues la última vez Rosa nos había compartido ahí una información de qué es lo que está pasando. Yo creo que eso es lo que le está afectando todavía a Rosa. Y pues la involucran. Y después Rosa tiene que ver cómo sale también de los problemas. Y ahí está también la pasta para hacer chow mein. ¿Puede hacer chow mein, Barros? No mucho. No, no se le ha quedado la que hace la suegra, ¿va? Ah, bueno. También le trajimos sardinas para ayudar también a combatir ahí la anemia, Rosa. Bueno, y el aceite, ok. Bueno, pues ahí está la despensa, Rosa, de parte de la madrina. Me está viendo. Buenas tardes, madrina. No sé qué hora está por allá, pero aquí tú dices son a las 2 o 11 y media, no sé. Pero las muchas dos. Gracias, son las 2. Muchas gracias, madrina, y en todo lo que usted mandó en la despensa. Y en primero, Dios, le quiero dar gracias a Dios, después a usted y en todo su trabajo. Como a veces lo repiten, su estudio, negocio, trabajo, no sé. Pero ahí sí que Dios que me lo bendiga, madrina, y a toda su familia, y tanto como usted, licenciada, por traernos ese, y muchas gracias, bendiciones a usted y tanto como su familia también. Muy bien, Rosa. Esas son mis palabras, licenciada. Muy bien, Rosa. Ah,
Muy bien, Ros. ¿Algo más que agregar, don Miguel? Y otra de las cosas es de agradecer a la madrina, licenciado, por estos sagrados víveres que nos mandó. Ajá. Yo estoy muy agradecido con la madrina y gracias a Dios que volvió otra vez por acá y todo eso, como le dije a Rosa, que no tenga pena, le dije, aquí están las puertas abiertas, le dije, porque conmigo no, gracias, no pasaron mayor cosa, le dije, aquí están las puertas abiertas y todo eso. Y estoy también con otra duda también, porque contento por motivos que con otras cosas que le fueron a dejar Rosa y abajo. Ah, sí, pues unas cositas, sí, cierto. Entonces, yo me puse contento, licenciado, y feliz, ver y todo. Entonces, le dije lo que Dios hace. Lástima, le dije que yo no pude hablar con la madrina y todo, porque yo estaba trabajando y todo. Entonces, ya ella la recibió allá. Sí, y cierto. Todo. Entonces, desde allá, yo, ya es muy tarde, pero todavía me recuerdo y decirle a la madrina, muchas gracias por las... Por la licuadora y el ventilador. Un ventilador, licuadora y un kit de cosas así. Eléctricas, ¿no? Eléctrica, ajá. Sí, ajá. Entonces, ¿cómo le digo? Bendiciones a la madrina, si lo amamos con todo de corazón a la persona de ella y todo. No lo conocemos, pero ella sí nos mira en videos y todo eso. Entonces, lo amamos con todo nuestro corazón por esas cosas que le mandaron a Rosa. Y como le digo de una vez, allá no hay luz y todo eso. Entonces ella quería usarlo. Desea usar las cosas. Entonces lo trajimos para acá y pues eso está en uso, la licuadora. Qué bueno, sí, porque para eso es, pues, ¿no? Solo el ventilador, si ya no lo puede traer, eso sí. Ah, bueno, sí, qué bueno. Me dice, a ver, ¿qué día lo vamos a traer? Porque sirve el calor. Sirve, me dice, claro. Entonces, a ver. Y habría que ver también cómo se pone luz allá, ¿va? Porque sí, es necesario también la electricidad. Es necesario. Yo como le digo a ella, mira, le dije, yo en mi trabajo hay veces que yo salgo y todo, entonces, el día que yo voy a salir y todo, si los nenes no tienen clases, vos te puedes estar allá abajo. Entonces, eso es el fin de semana, ella se va para abajo. Yo me quedo aquí por los animalitos, porque ya me robaron unos animales y todo, entonces, es problema. Sí. Entonces, por los animalitos me quedo yo aquí. Entonces, yo ya bajo el domingo allá y allá nos estamos, ya no venimos en la tarde. Entonces le digo, ahí anda, divertite ahí abajo, anda así a la casita y todo eso. Entonces, correcto. Así lo hemos hecho. Ah, viendo, Miguel. Sí, y gracias por los víveres que nos mandó la madrina y tanto como su persona, licenciado, por el esfuerzo que hace venir hasta aquí. Y que Dios me lo guarde, lo bendiga donde quiera que se encuentre. Muy y bien, a amigo. Todos los escritores que nos miran y todo eso, que los comentarios. Uh-huh. Y les deseo bendiciones a todos los que miran esos videos. Muy bien, don Miguel. Sí, licenciado. Okay. Y muchas gracias. Ok, bueno, pues ahí están las palabras de don Miguel. Rosa, ¿hay algo más que agregar? Y repetí la misma porque muchas gracias por el agradecimiento en todas las cosas del licenciado, en todas las cosas que usted viene a dejarlo y tanto como a la madrina. Ajá. Y muchas gracias, licenciado, y que Dios que me lo bendiga y Dios que me lo guarda. Donde usted va, donde usted camina y... Que yo cito el linte que lo acompaño, tanto muy como bien, a la Rosa. Madrina también. Ok. Rosa, también de parte de la madrina y del canal, le voy a entregar 200 quetzales ahí para que le sirva, porque yo sé que la despensa, pues, viene aquí, pero siempre se escapa más de algo, entonces mejor sí, es le dejamos aquí 200 quetzales, 100 y 200, Rosa, para que le sirva ahí para la familia, pues. Vale, licenciada, muchas gracias, licenciada, y bendiciones a la madrina también, y muchas gracias, madrina, y bendiciones a usted, y que Dios que me lo bendiga en toda su familia y saludo para todas las personas que nos ven este video y siempre con cuidado y a toda su familia, saludo a todos de ahí. Muy bien, pues ahí están las palabras de Rosa. Si bien es cierto, esta donación es de parte de la madrina y propietaria de este canal, de la bolsa de la madrina en conclusión. Sin embargo, por costumbre, también entregamos cuentas acá. ¿Cuánto se gastó en la despensa de Rosa? 684 quetzales, casi 700 quetzales, más el dinero que se le dio allí en efectivo a Rosa. Dinero que viene de la madrina, de la bolsa de la madrina. También 527 quetzales solo en combustible. Santo Dios, ¿cuánto se gasta? Y este dinero también es de la bolsa de la madrina. Bueno, pues entonces así está el panorama. Y aquí está también la despensa que le trajimos el día de hoy a Rosa y su familia.
Bueno, pues disfruten ahí su despensa. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias, que le vaya